don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy. Para aquellas personas nuevas que están entrando en el canal, bienvenidos. Si tú eres nuevo, gracias por darle play al video. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo voy a estar desinfectando y limpiando las habitaciones, y también voy a hacer una pequeña decoración y transformación aquí en mi habitación. No la voy a remodelar todavía, sino como a finales del año, pero voy a trabajar con lo que tengo aquí en casa solamente. No he salido para nada, así es de que quédate viendo el video hasta el final. Recuerda regalarme un like y disfruta del video. Vamos a comenzar. Amigos, quería más que nada compartir este video porque me siento con una gran responsabilidad de compartirles cómo podemos desinfectar nuestros hogares, especialmente con el virus que nos acecha en estos días. Así que manos a la obra, te animo a que tú también lo hagas. Vamos a limpiar esos rinconcitos olvidados, cosas que a veces dejamos de hacer, que son importantes y que son de gran ayuda para nuestra salud. Una de las cosas que quisimos hacer es pasarle la aspiradora al colchón. Los colchones muchas veces recogen piel muerta, sudor, ácaros de polvo, manchas difíciles, suciedad y a veces incluso pequeños insectos que ni siquiera conocemos y vivimos ahí y dormimos con ellos. Por eso es muy importante tenerle un forro o cubierta al matre y también lavarlo con regularidad. I get too drunk and too scared and lied to you. If only you knew I would... Este producto, amigos, que les voy a enseñar se llama Lysol. La compañía a mí no me está pagando por esto, pero yo sí se lo recomiendo porque a mí me lo recomendó un doctor dermatólogo y sí funciona en realidad. Tú puedes limpiar, incluso si tienes niños, sus habitaciones y los juguetes de ellos. Yo lo uso especialmente para ponérselo al colchón cada vez que yo cambio las sábanas. Si tú no tienes este líquido en tu ciudad, tú puedes poner en una botellita alcohol puro, o también puedes hacer una mezcla de vinagre de manzana y un cuarto de cucharadita de jabón de cocina. Esto también ayuda a eliminar los ácaros del polvo. Y me gusta ponérselo a las almohadas una por una. Tú lo puedes usar en toda la casa si así quieres. Las alfombras también acumulan muchísimo polvo, así que a lavarlas también. Ahora sí, amigos, les voy a enseñar a hacer una mezcla. Van a necesitar aceite de oliva, alcohol de al menos 70%, un envase que tenga atomizador, aceites esenciales, es opcional, pero yo voy a usar este que es de naranja, y una taza para medir. Esta mezcla es fácil porque solamente necesitas la mitad de aceite de oliva y la mitad de alcohol en partes iguales, así que puedes usar media taza de aceite de oliva y media taza de alcohol. O si no, puedes usar un cuarto dependiendo de cuántos muebles tú quieras limpiar. Y por último, unas 10 goticas de aceites esenciales. Y esta mezcla es segura para los muebles de madera y para cualquier tipo de muebles. Puedes limpiar la casa toda con esto. Con esta mezcla no solamente limpias, sino que también desinfectas y pules tus muebles de madera. Incluso puedes usar esta mezcla en toda la casa porque es segura para cualquier superficie. Otra cosa que quiero, amigos, es mover un poquitico las mesas de noche porque siempre se acumula mucho polvo en la parte de atrás. You.
Tengo muchísimos años con estos muebles de madera y se han mantenido en perfecto estado usando esta mezcla, o si no, también tengo otra mezcla que le pongo jabón, vinagre y agua. También es muy segura para cualquier superficie. No uso los pulidores que venden ya para los muebles de madera porque con el pasar de los días me deja la madera manchada. Ahora sí, ya está seca la cubierta, también las sábanas y también creo, amigos, que le voy a cambiar esta cubierta de la cama, la colcha de la parte de arriba. Estos dos cojincitos que quiero poner al frente me los regaló mi mami. Ella los tenía en su apartamento y creo que me van a salir perfecto con el resto de las cosas que quiero poner. También pondré esta cobijita que me encanta mantener a los pies de la cama. Ahora que ya tendí la cama, entonces voy a seguir pasando la aspiradora por todo lado. Esta aspiradora me gusta porque es muy liviana, entonces es precisa para poder limpiar las escaleras. No les enseñé la habitación de mi hija, le hice exactamente la misma limpieza porque allí tenemos muchas decoraciones y cositas que hemos adquirido precisamente para hacer la transformación en su habitación también. Ya estamos casi a punto de acabar la limpieza profunda, solamente me falta trapear. Al balde le puse agua y una taza de vinagre. Puedes usar cualquier tipo de vinagre, de manzana o vinagre blanco. Esto desinfecta también las superficies. Ahora sí, amigos, la parte que más nos gusta, a decorar. A último minuto decidí cambiar las cortinas, que debería de haberlo hecho al principio, pero estuve viéndolas y tienen bastante polvo, así que a lavarlas. Pero en realidad yo no quiero volver a poner estas cortinas, no sé si dejar sin cortinas o yo tengo otras cortinas por ahí guardadas, las voy a buscar. To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something. Sí, amigos, yo tengo las cortinas que tenía anteriormente en la sala. Estas son 8 cortinas. Ellas son muy delgaditas, por eso habíamos comprado 8. Estas creo que eran de la tienda Ross. Es como un azulito o gris, como transparente, muy bonita. Y es súper fácil de poner porque como tienes estos aros y también va a ser fácil de cerrar y abrir. Después de haber terminado las cortinas, entonces voy a empezar aquí en la mesita de noche. Voy a quitar esta bandeja, pero voy a dejar así solito. Ahorita les voy a decir por qué. Quité la cobijita blanca, amigos, porque me acordé que tenía esta. Esta cobijita yo la ordené en Amazon y yo la había ordenado para la sala, pero nunca me llegó. Así que yo compré otra para la sala, también en un tono azul. Y se me había olvidado que yo tenía esta, así que prefiero poner esta para que así me salga y le dé un poquitico como más de vida aquí al cuarto. De todas maneras, yo les dejo en la cajita de descripción los enlaces,
por si tú quieres ir a verlas. Ahora ahí encima de la cobijita pondré esta bandeja cuadrada que la hicimos aquí en el canal. También este portavasos con esta vela que ya tenía. Unas florecitas también en tono azul claro y la palabra love. En la otra mesita de noche, que es la de mi esposo, voy a quitar este farol que yo se lo había puesto hace muchos años y le dejaré la lámpara y el radioreloj. Pero le pondré estos dos libros que él ya se los leyó, con esta plantica, una suculenta, también esta velita en color azul. Precisamente, amigos, por eso fue que dejé este espacio aquí en la mesita de noche, para cada vez que necesite quitar la bandeja poder tener donde ponerla. Aquí para el tocador pondré dos candelabros y dos velitas grandes. Estas decoraciones yo ya las he usado varias veces en mis videos. Yo los tenía abajo en otra decoración. Y también pondré esta bandeja de espejos. Esta la hicimos aquí en el canal. Y ahí dentro de la bandeja pondré, este es como una cajita, un joyero. Lo hice yo hace muchos años también, recién que comencé el canal, yo creo. Pero me encanta porque puedo poner ahí los relojes y no se ve así como desordenado. Y también este jarrón, que también lo decoramos aquí en el canal con estas hortensias. Esta bandejita también la puedo poner encima de la cobija en la cama. Yo se las dejo aquí para que ustedes tengan más ideas. Esta canasta también tengo tiempo con ella, yo la tuve en la sala, en el comedor, pero me la traje para acá, para la habitación, porque quiero poner los cojines ahí y cuando quite los cojines de la cama también los tiro ahí, entonces es más fácil y pues se ve bonito, a mí me gusta. Por último, amigos, quiero enseñarles esta alfombra peludita. Esta la compré en la compañía Shein Online como en diciembre, la tenía precisamente para decorar algún lugar aquí en la casa. Y me gusta ponerla aquí en esta parte porque a mi perrito le encanta acostarse ahí. And almost left town, but there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Aquí, amigos, en estos lados de las mesitas de noche, en la pared, yo tenía los espejos de mosaico y ahora iba a poner dos cuadritos, pero solamente tenía uno y quería otro igual, pero por no salir de la casa, así lo voy a dejar por el momento. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerda, antes de irte, regalarme un like. Besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! One of us, gotta save you.